invita a la abundancia en esta muerte al Hijo de Dios en esta hora. Y muchas de las veces buscamos, hermanos, la manera de excusarnos delante de la presencia del Señor, aun cuando Pedro estaba pescando, hermanos, y no atrapaba nada, hermanos, y Jesús le dijo, lanza la red para el otro lado, hermanos, y al ver Pedro, el milagro tan grande que el Señor hizo en su vida, ahí comprendió Pedro, hermanos, la capacidad, el poder del Señor, porque el Señor es poderoso, hermanos, y él dijo, wow. Soy pecador. Y el Señor le dijo, no temas, Pedro, porque desde ahora serás pescador de hombres. Muchas de las veces, hermanos, es que yo soy malo, es que yo he sido malo, es que he hecho cosas imperdonables. Dios tiene la capacidad de perdonarnos si nosotros nos humillamos delante de Él, si nosotros nos arrepentimos delante de Él. Cristo nos perdona, esa es la fuerza del Señor. Pescando toda la noche y no ha habido nada, hermano, la tirada para el otro lado. Es que a veces lo que Dios busca de nosotros son lo que seamos un poquito de obedientes, y a veces Dios está hablando y hablando de una manera o de otra y no queremos hacer caso. A veces Dios busca solo un poquito de obediencia en nuestras vidas para que veamos la gloria del Señor, hermano. Pedro fue obediente, la lanzó para el otro lado y vida, pero hay que ser obediente. El Señor le dijo a su pueblo, que demanda el Señor de Israel, obediencia, que guarden su palabra, que guarden su mandamiento. Dios no pide mucho de nosotros, solamente que seamos obedientes, que lo reconozcamos como el dador de la vida, que lo reconozcamos como el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a la presencia del Padre si no es por Jesús, el Hijo de Dios. Muchas de las veces, hermanos, no recibimos la bendición porque no queremos. Es que nos viene un espíritu, hermano, de altivez, hermano, de arrogancia. No, es que eso no viene de parte de Dios. Es que Dios nos está hablando. Y muchas de las veces Dios está tratando con nuestra vida porque Dios desea bendecirnos. Dios dice la palabra que no desea la muerte del impío, sino que el impío, hermano, se venga a un arrepentimiento. Dios no desea el castigo para nadie. Dios nos ha llamado a nosotros para bendecirnos. Dios quiere sanarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere sacarnos de ese problema en el que estamos, hermano. Pero hay que ser, hermano, sumiso a la voz del Señor, sensible cuando Dios habla nuestra vida. Es que no, yo creo que no es de Dios. Es que Dios tiene que venir a mí a presentarse con una voz tronante y fuerte para que yo sepa que es el Señor, hermano. Hay que aprender, hermanos, a guiarnos a través del Espíritu Santo del Señor, de examinarlo todo, dice la palabra, retener lo bueno y desechar lo malo. Aleluya. Hay poder en la sangre gloriosa del poder. El Señor es poderoso para hacer cualquier cosa a favor de nuestra vida, aun cuando aquella mujer, hermano, que sufría de flujo de sangre por 12 años y ya lo había perdido todo, había gastado todo lo que tenía. Y es lamentable, hermano, que muchas de las veces nosotros tengamos que llegar a esa situación cuando el diablo nos ha barrido, nos ha atrapiado, hermano, para que al final reconozcamos que solamente el Señor es el único que nos puede ayudar. El Señor dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Por qué esperar hasta mañana? Dice la palabra, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero muchas de las veces tenemos que esperar como esta mujer, que iba con un médico, que iba con otro, había gastado todo lo que tenía y no le iba mejor, le iba peor. Porque al hombre del mundo no le va a ir mejor, va a ir de mal en peor. Quieres estar bien, hay que estar en Cristo, hay que
Muchas de las veces el enemigo nos engaña. Es que en el mundo estaba mejor. Lo mismo decía el pueblo de Israel. Estábamos mejor en Egipto. Y cuando vieron aquel ejército que les rodeaba, hoy nos hayan dejado mejor en Egipto. ¿Para qué nos han traído, hermano? Decían acá a morir. Lo lindo que cuando estás con Dios, Dios puede hacer algo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y se pusieron a clamar. Moisés clamando y le dijo al Señor: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Es que el pueblo tiene que marchar. El pueblo tiene que seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Es que estamos muy mal acostumbrados muchas de las veces. Cuando estamos bien, hermanos, somos bien alabadores. Avanzamos en un pie, aleluya, yo le alabo. Y yo le alabo de corazón. Cuando estamos más bien, hermanos, fácil darle la gloria al Señor. Pero cuando la situación se torna difícil, cuando la situación, hermanos, no es favorable en nuestra vida, cuesta alabar el nombre del Señor. Y muchas de las veces somos como aquel pueblo, hermano, que cuando ellos estaban bien, hermano, ellos bendecían el nombre del Señor, pero al rato venían las situaciones y se apartaban delante. Se apartaban del Señor. Y así es hoy en día, hermano, lamentablemente, mucho pueblo. Pueblo animado cuando todo está bien, hermano. Pero que cuando las cosas no son favorables, hermano. De aquel hombre joven, hermano, decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Por eso la importancia de bendecir al Señor en todo tiempo, de esa fuerza, Señor, porque para el Señor no hay nada imposible. Aquella mujer ya sin fuerza, hermano, decía: si tan solo tocar el borde de su manto, es lo que anda buscando el Señor de nosotros. Que tan solo, hermano, nos atrevamos a tocar el borde del manto del Maestro. Que tan solamente creamos que Dios puede hacer algo a favor de esa situación que estamos pasando. Aquella mujer no tenía fuerza, pero ella creía que algo podía suceder. Y cuando nosotros nos enfocamos, hermano, cosas grandes pueden suceder a favor de nuestra vida, porque para el Señor no hay nada imposible. Es que los médicos me han desahuciado, varón. Hay que seguir confiando en el Señor. Hay que seguir clamando. Es que el médico me ha dicho que solamente me quedan 2 meses. Que solamente me quedan 3 meses. Hay que seguir rogando. Hay que humillarnos delante.